¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. Hoy, como siempre, con temas divertidos y muy importantes para que ustedes aprendan y conozcan acerca de muchos temas y variedades. Como siempre, le doy la bienvenida a mi compañera Laura. Lau, ¿cómo estás? Hola Kelly, súper bien. Bueno, así como tú dices, el día de hoy tenemos un programa súper divertido, muy diferente e incluso hablando sobre temas que anteriormente no los hemos tocado, pero que queremos que ustedes el día de hoy aprendan, sigan un poquito de esos emprendimientos y de estas culturas que venimos a hablar un poquito el día de hoy. Así es, Lau. Como tú dices, hoy vamos a tocar un tema que, del cual anteriormente no habíamos hablado. Como sabemos, nuestro programa es muy versátil. Hablamos de música, cocina, belleza. Hoy específicamente vamos a hablar acerca de la moda. Y para eso tenemos un invitado súper especial. Él es Carlos Gómez y le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, mi querida Kelly y mi querida Laura. Súper bien, nosotras estamos súper contentas de que estés acá acompañándonos. Para iniciar, cuéntanos, ¿cómo fue ese momento en que tú decides dedicarte a la moda? ¿Cómo te enamoraste de esta industria? Bueno, le cuento que inicialmente yo quería ser médico, okay. ¿Cierto? Yo quería ser médico, pero pues hace unos años atrás resulta que la situación económica en mi familia se puso un poco crítica. Y estudié solamente el primer semestre de medicina y resulta que no pude seguir estudiando pues más medicina y me frustré. Entonces, a raíz de eso, mis padres siempre han estado como en la parte textil y de confecciones. Ellos eran unos confeccionistas pues de camisería de hombre. Y ellos, pues, después de esa quiebra que ellos tuvieron y de no poderme, pues, colaborar con el estudio de medicina, yo hice lo posible por empezar a estudiar de manera, no sé si empírica o buscando los medios a través del SENA para poder, pues, estudiar lo que yo quería, que era llegar a ser como un diseñador. Eso es más o menos. Me enamoró una feria de Colombia Moda. Yo asistí a la primera feria de Colombia Moda hace mucho tiempo, cuando eso, las pasarelas eran pues accesibles a todo el mundo. Entonces yo veía ese espectáculo de ver las modelos y de ver a las mujeres tan lindas, tan bien vestidas. Y yo dije, wow, que yo quiero llegar allá. Súper. Qué historia tan inspiradora. Carlos, ¿en qué te inspiras a la hora de crear un diseño? Yo creo que la inspiración parte, para mí es muy importante partir, por ejemplo, con lo que siente la mujer. Por ejemplo, las clientas, para mí, el sentir de cada clienta, yo soy como que me guío mucho a lo que ella quiere, ¿cierto? Pero bajo ciertas condiciones de que yo le digo, no, si lo diseñamos de esta forma, si lo diseñamos de aquella forma, se te va a ver mejor, ¿cierto? Es verdad. Cosa de conservar la silueta, de que se vea ella mucho más linda. Entonces, para mí la esencia de inspiración parte desde la misma mujer y desde el cuerpo de ella y como de esa jovialidad que uno tiene, pues, a la hora de uno entablar pues la relación con el cliente. ¿Ya? Super. Bueno, Carlos, yo veo que tú hablas de este tema muy apasionado, pero cuéntanos qué es lo que más te gusta de trabajar en esta industria de la moda. Lo que más me gusta de trabajar es que uno todos los días es aprender algo diferente. Ajá. O sea, la inspiración está en todo, el descubrir materiales, el descubrir siluetas, el crear, para mí es muy rico. Eso es lo que me mueve, pues, de que todos los días estemos en función de lo que nosotros hacemos. Súper. Perfecto. Carlos, ¿qué habilidades debe tener un diseñador de moda y si es súper necesario que sea estudiado antes de? Pues yo le cuento de que como yo inicié, ¿cierto? Como mis inicios, pues al principio yo no tenía ninguna posibilidad de pagarme una carrera universitaria. Yo no tuve pues como, como,
como eso de que uno dice, no, vamos a meternos a estudiar en tal universidad, porque en mi caso no había la posibilidad de estudiar. Entonces yo lo que hice fue buscar primero la forma de aprender a ensamblar una prenda, ¿cierto? Okay. Entonces para mí es súper importante la habilidad que debe tener todo diseñador o toda persona que confeccione o que quiera diseñar, es poder plasmar su diseño. ¿Y cómo es poder plasmar? Poder, digamos, tener la habilidad de uno sentarse en una máquina y coser, porque hay muchos que pintan muy bonito, muy de todo, pero a la hora de ejecutar o de ver uno lo que uno realiza, el diseño, no son capaces de lograr hacerlo. Entonces, para mí es muy importante ser buen patronista y saber mucho de confección. Así es. Bueno, Carlos, tú el día de hoy nos trajiste algunos vestidos, están hermosos. Cuéntanos, por ejemplo, este que tenemos acá, es un vestido de novia. Cuéntanos cómo lo creaste, cómo fue el proceso. Bueno, este vestido de novia está inspirado pues para una novia que quiera sentirse como libre, ¿cierto? Que no quiera sentirse acartonada, que se quiera ver fluida. Hay una pieza que es por debajo del vestido, viene a ser como un culot, él quedaría así, y está más bien inspirado como para una boda en la playa, ¿cierto? Como para una boda de playa, o como posiblemente podría ser un cambio después de un vestido impresionante, porque a veces las novias... espectáculo. Entonces se van a sentir muy lindas, muy bien vestidas y se pueden seguir gozando la fiesta. Total, una novia muy atrevida también, porque no cualquiera se le mire. Sí. Sí. Súper lindo. Igual por eso es que lo bueno que nosotros tenemos en el taller es que analizamos mucho la clienta. Y la asesoramos muy bien, porque la idea es que se vayan súper bien vestidas, se vayan a sentir empoderadas, pues bonito. Y eso es el otro cuento que a mí me ha resultado pues en el mundo de la moda, que uno termina siendo como un psicólogo pues a la hora de uno hablar con el cliente, y termina uno mirando que a través de las prendas uno prácticamente moldea los cuerpos. Entonces yo aprendí después de que sufrí mucho porque no podía hacer mi carrera de medicina, que yo quería ser cirujano, yo terminé siendo ser cirujano pues de corazones, de autoestimas, de subirle la moral a las clientas, de que se bañan lindas. Entonces aprendí de que la vida no me pudo dar eso, pero terminé haciendo pues otra cosa que era muy parecido a lo que yo inicialmente quería hacer, ¿cierto? Totalmente. Bueno, Carlos, ¿de pronto tienes algún referente, un diseñador que tú admires y que haya sido tu inspiración siempre? Bueno, yo siempre desde el principio miraba mucho los diseñadores europeos, pero me enamoré mucho más de los diseñadores del Medio Oriente. Para mí un referente impresionante es Suhair Murad, Elie Saab, que son diseñadores libaneses, y me encanta como el estilo que ellos proyectan en sus pasarelas. Para mí siempre es como ese norte que yo quiero llegar allá. Eso para mí es un referente. Genial. Impresionante y me motivan mucho a seguir investigando, a seguir analizando, a seguir como soñando pues en donde yo quiero pues estar a futuro, que no va a ser muy lejano. Carlos, hablando un poquito de eso sobre el futuro, hablemos cómo ha influido las redes sociales en todo este tema del diseño, de tu trabajo, y más porque lo que tú decías del reconocimiento. Pues le cuento que yo redes sociales,
Pues yo soy un poquito más, un poquito más viejito que ustedes, pero me tocó aprender a manejar redes sociales porque si uno no figura pues en una red social no está en ningún lado. Y yo creo que las redes sociales para mí han influido muchísimo. Porque primero, pues, me catapultan, pues, a la labor que hacemos como taller, ¿cierto? Ajá. Segundo, me dan el reconocimiento, pues, que yo siempre había buscado, pues, de llamar la atención. Me ayuda mucho en ese sentido para capturar, por ejemplo, clientes. Entonces, para mí es súper importante manejar redes sociales. Así es. Bueno, precisamente en este momento nuestros televidentes están viendo algunas imágenes, algunas personas a las cuales tú les has hecho diseños. Mira, las clientas, se ve que están contentas con los diseños. Cuéntanos si tú de pronto tienes algún personaje, algún chico, una chica con quien sueñes diseñarle algún vestido, alguna prenda. ¿Quién sería esa persona con la que tú sueñes trabajar? No, yo digo que bienvenido a todos. No, para mí la moda debe ser democrática. Para mí no existe yo he visto personalidades famosas. Ajá. Y he vestido personalidades famosas, pero para mí la democratización de la moda es que todos puedan ser asequibles a vestirse en bonitos, a verse en bellos. Entonces, para mí no hay ningún ideal. Ojalá todo el mundo llegara a lo que... Ojalá, sí. Ojalá pudiéramos abarcar mucho. Ahorita, no sé, yo diría que el freno a nivel de la industria está en que, por ejemplo, las confeccionistas y las personas que se dedican pues a ayudarnos como las modistas o las personas que son operarias, se están acabando en el sentido de que también la industria colombiana ha sufrido mucho en esa parte de la globalización, ¿cierto? De lo de la apertura económica. Entonces ahí hemos visto que muchas empresas se les dificulta, por ejemplo, sacar una producción porque no se consigue el material humano, porque no se consigue la gente, y lo que pasa es que también las personas que se han dedicado pues a la parte de las confecciones también se han visto muy mal pagas. ¿Por qué? Okay. Porque competir contra industrias textiles, por ejemplo, como lo es China o como son las potencias pues del Asia, han dificultado mucho pues de que las cosas se vayan acabando a nivel mundial, porque uh-huh. Competir contra ellos es impresionante. Entonces eso es, no es sé. Es verdad. Perfecto, Carlos. Ahora hablemos, para ir finalizando, un poco sobre las tendencias, qué colores, qué diseños, qué texturas son las que se ven actualmente en tendencia, en el top, con los que tú digas, con esos se están trabajando más. Bueno, en cuanto a tendencias, yo creo que en este momento, en las tendencias mundiales, nos están mostrando un sinnúmero de estilos, ¿cierto? Entonces, ahorita no hay como específicamente, es que usted debe vestirse así y así, porque es así y así. Ya, no. Ahorita, por ejemplo, las tendencias son muy globales y, por ejemplo, dentro de esas tendencias, cada quien tiene su propio estilismo y cada quien pues maneja lo que realmente le gusta. Es verdad. Entonces, y colores también lo mismo. Bueno, Carlos, de verdad que te agradecemos muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Para finalizar, cuéntanos cuáles son tus proyectos a futuro, cómo te ves y qué se viene para ti. Bueno, yo les dije que yo me veo como esos diseñadores libaneses llegando muy lejos. Me veo por allá en Europa. Así va a ser. Me veo en Europa conquistando mercado europeo. No, totalmente. No, por el momento mi sueño es poder tener mi equipo bien, ¿cierto? Okay. Y que las personas que me colaboren también estén bien.
Después de esa pandemia, la industria de Sí. la confección quedó supremamente golpeada, entonces estamos como saliendo de ese totazo, pues, Ajá. de la pandemia. Pero vamos bien, vamos bien, vamos enfocados. Hay muchos proyectos a futuro, ahí los estarán viendo. Claro que sí. ¿Cuáles son tus redes Para que no sociales? me dejen de seguir en redes sociales, estoy como Carlos Gómez, guión de piso, diseñador, porque Listo. acuérdense que en Ajá. Instagram la ñ no Ay, no. funciona. Entonces estoy así en redes sociales. Listo, Perfecto. Carlos. Mil gracias por habernos acompañado. Sabes que siempre tendrás las puertas abiertas acá en este canal y cuando seas así súper famoso, por acá te esperamos Uy, también. es que ya soy famosa. Mil gracias por Bueno. habernos acompañado. Y a todos nuestros televidentes, estén súper pendientes porque ya regresamos con más. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y comenzamos con nuestro segundo bloque. El día de hoy tenemos otra invitada súper especial y hablando un poquito de todo, hoy vamos a hablar sobre la repostería. Por aquí nos acompaña Paola y ella es de Postres Juanita. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, bien, gracias. Perfecto. Paola, cuéntanos un poquito de cómo fueron los inicios de Postres Juanita y en qué momento decides dedicarte netamente a los postres, a la repostería, a todo lo que esto influye. Bueno, realmente nunca imaginé que me iba a volver repostera ni que iba a trabajar con postres, pero fue una situación más de la vida. Comencé haciendo postres como para los amigos en una necesidad que tuve económica cuando quedé embarazada de mi segundo hijo y bueno, comencé haciendo postrecitos y vendiéndole como a mis amigos, ya que fue una idea que me dio mi mamá y una prima que me enseñó una receta. Genial. Surgió como algo pequeño y ya ahora es como algo súper grande. Sí. Bueno, cuéntanos si podemos considerar la repostería como algo más que un oficio. ¿Tú piensas que lo podríamos considerar como un arte? La repostería es un mundo increíble e infinito y yo creo que las redes sociales nos han servido demasiado para ver esto, porque entras a redes sociales y ves tortas,
con unas decoraciones que uno dice, o sea, es real que esto se puede comer. Total. Y unos postres que uno dice, qué belleza, que a uno le da a veces como hasta pesar comerse. No, sí. O los ve y de una le da hambre. Sí, exacto. Entonces, la repostería es un mundo totalmente infinito. Perfecto, Paula, ¿qué buscas transmitir con los postres? ¿Qué quieres que la gente sienta cuando está comiéndose uno de esos postrecitos? Bueno, a mí hace poco me pasó algo que me llamó muchísimo la atención. Nosotros últimamente estamos incursionando en puntos de venta y fue un chico y me decía, no, como que postre me recomiendas, y yo le decía, todos son ricos, pero a ver, ¿te gustan los cítricos, los dulces? Como, ¿qué es lo que más te llama la atención para guiarte por ahí? Ah, me gusta el cítrico. Entonces le dije, te recomiendo el postre de limón, es espectacular. Y si quiere lo pruebas acá delante de mí, si no le gusta no me lo paga. ¿Qué? Entonces, yo voy a ir allá. Entonces llega el chico, sí, hágale. Y destapó el postre y se mandó una cucharada del postre de limón y se iba a poner a llorar. Y me dijo, ay, mi abuelita hacía un postre igual a este. Y miró como la muchacha con la que estaba y le decía, uy, no, mi abuelita hacía un postre igual a este. Y yo, ay, no llore delante de mí, que yo lloro también. Entonces nos ponemos a llorar. Sí. Mis postres van muy enfocados a eso. Por eso nuestro eslogan es Sabor a Hogar. Porque la idea de nuestros postres como tal van muy enfocados al sabor y a la tradición. Exacto. Como a esos postres que hacían las abuelitas que incluso uno se quería. Los estamos viendo en pantalla por ahí, los postres. Eso se ve delicioso. Sí, son muy ricos. Se ve delicioso. En sabores son muy ganadores, por esto, porque no son como tan a lo industrial, sino más bien a lo caserito. Ay, súper. Bueno, ahora que estamos viendo todos esos productos, háblanos acerca de tu portafolio. ¿Te enfocas principalmente en postres o qué otros productos sueles realizar? Nosotros fabricamos 12 sabores de postres, pero que son como nuestra receta. Ajá. No es como el típico postre que consigues en cualquier parte. Incluso cada que vamos a hacer un postre que ya existe, por decir algún tiramisú, lo hacemos con nuestro toque. Con nuestro toque que nos sepa como rico, que sea como caserito. Que sea característico. Característico de Juanita, entonces no es como lo tradicional que consigues en cualquier lugar. Okay. Manejamos 12 sabores de postres, 6 sabores de cheesecake, manejamos 3 postres sin azúcar, endulzados con stevia, que ahora es pues súper importante porque uno le quiere regalar algo a la mamá, a la abuela, ya no pueden consumir azúcar, entonces se necesitaba mucho esta opción. Sí. Y manejamos muchos tamaños, manejamos familiar para 9 porciones, mega familiar para 15 porciones, también estamos manejando otros tamaños que se están utilizando muchísimo en las fiestas, que son como las copitas de los cheesecake, que bueno, genial, son muy chéveres. Super. Para eventos. E incluso eso se está volviendo como mucha tendencia porque ya no se ve tanto como, ay, la típica tortica en el cumpleaños, sino que llevan el postre súper gigante. Yo he visto muchos en redes sociales y yo, qué chévere. Pero es que de verdad también había como una cantidad de personas que ya estaban como cansadas, sí, de lo típico. Total. Como que hay siempre torta y ya las tortas no saben igual a lo que sabían las tortas. Total. De antes. Entonces son como buscando nuevos sabores. Y entonces llegan a Juanita y se prueban un postre que parece que lo hubiera hecho la abuelita. Sí. Y dicen, no, qué rico, tráigame siempre postre. Súper. Igual los cheesecake también vienen en moldes, bueno, así pues como redonditos y que se prestan muchísimo para porcionar y se prestan muchísimo para las fiestas. Súper bien. Genial. Paula, ¿cómo nace en ti tanta creatividad? O sea, nos contabas ahorita que tenías más de 12 sabores de postres, tienen diferentes estilos, colores, porciones en diferentes tamaños. O sea, ¿cómo es la complejidad de realizar estos postres? ¿Cuánto tiempo te tardas haciendo cada uno? ¿Qué ingredientes estrellas hay por ahí que nos puedas contar? Bueno, el postre, yo me baso más que todo a la hora de crear un postre en lo que me diga el cliente. Ajá. En lo que yo veo que me van pidiendo como con frecuencia. No hablamos como mucho de los comienzos, pero nosotros comenzamos fue vendiendo al por mayor a personas que revenden. Y ese fue nuestro foco durante 9 años. Ahora pues que se está incursionando con los puntos de ventas y es algo como nuevo. Pero entonces cada que una persona está vendiendo postres, me decían, Pau, me preguntan que si no tenemos postre de café.
Y yo, no tenemos, pero vamos a tener. Pero, ajá. Entonces, empezaba así como a mirar los sabores que las personas fueran como queriendo más. Ay, y así hemos ido creciendo el portafolio. Genial. Bueno, Paola, hablemos un poquito de las redes sociales. Sabemos que las redes sociales en este momento son súper importantes para cualquier marca, para personas. Cuéntanos cómo es el manejo que tú le das actualmente a las redes sociales y qué tanto han influido en ti y en tu emprendimiento, en tu empresa. Bueno, yo creo que me pasa como al invitado anterior, que no éramos de redes sociales, pero que de pronto los emprendimientos nos van empujando a este campo, ¿cierto? O sea, es indispensable porque alguien le dice a uno, ah, mostrame qué es lo que ustedes están manejando, dónde veo, y empiezan a mandar fotos, no, ya es el link y vaya, mire en Instagram o mira en Facebook o mira en tal parte y ahí puedes ver todo lo que manejamos. Entonces, bueno, ya sabemos que es una necesidad latente en la cual nosotros estamos trabajando de un año acá, pues como con más fuerza, porque no era pues como el campo, no era lo que pensábamos, pero ya vimos que sí o sí se necesitan redes sociales. Total. Paola, bueno, como nos contabas ahorita, tienen muchos sabores, ¿cierto? Pero ¿de qué están hechos estos postres? ¿Con qué nos podríamos nosotras al momento de probarlos? ¿Con qué sabores nos podríamos encontrar? Por ejemplo, acá tenemos cuatro deliciosos postrecitos. Cuéntanos de qué sabores. Bueno, acá tenemos el postre de queso con arequipe, que es el rey de Juanita. Queso con arequipe. Sí, ese es el rey de Juanita. Bueno, tenemos el de brownie con arequipe, que nosotros mismos fabricamos el brownie. Okay. Y tenemos el postre de limón, lo traje por la por el recuerdo de aquel chico. Ahora lloramos nosotras. Y trajimos una presentación de cheesecake, que es este triangular que estamos viendo ahí en la pantalla, que es un sabor diferente a los demás, porque la crema del cheesecake, la base del cheesecake es el queso crema. El cheesecake como tal significa como torta de queso. Ajá. Entonces ya hacemos esa preparación que es diferente a estos, que son unos postres a base de las tres leches y galletas. Súper. Bueno, Pau, ya para ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que le darías tú a los emprendedores, a las personas que están pensando en incursionar en este tema? Pues tienen que tener mucha valentía realmente y muchas ganas para no desfallecer en el camino, porque emprender es un camino largo. Es una montaña rusa. Así es. Y hay que tener pues como muy, muy seguro a dónde quiere uno ir para no desfallecer en el camino. Porque no va a ser todo el tiempo, qué rico, qué bueno, soy famosa, me conocieron. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero tiene que pasar por un proceso para que todos lo puedan conocer y llegar a ese punto de que tengo el mejor postre del mundo. Así es. Así es, súper bien. Paola, bueno, déjanos sus redes sociales por acá para que los televidentes estén súper pendientes de todo el contenido que ustedes suben, de los postres, y conozcan un poquito más sobre la marca, porque es una marca que nació en Medellín, ¿cierto? En Colombia. O sea, es una marca de verdad que la debemos apoyar muchísimo, y que nos dejes un mensajito de qué se viene para ustedes. Bueno, nuestra página de Instagram es juanita-postres, en Facebook estamos como Postres Juanita, y bueno, el WhatsApp y eso pues también. Sí, claro. Bueno, nuestro WhatsApp es 321-794-9691. Listo. Bueno, Paola, de verdad que mil gracias por habernos acompañado el día de hoy. Siempre tendrás las puertas abiertas acá en nuestro canal. No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Perfecto, muchísimas gracias a ti y espero tengas mucho éxito con estos postres y nos sigas deleitando a todos con estas delicias. Bueno, y a todos nuestros televidentes, estén súper conectados porque ya regresamos con más sorpresitas. Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
Este 2023 somos Asamblea de Puertas Abiertas. Trabajamos para hacer de la Asamblea un espacio de seguridad y confianza, velando por el bienestar y calidad de vida de los antioqueños y antioqueñas. Nuestro principal enfoque es el trabajo por las mujeres de nuestro departamento, la fauna, seres sintientes y el bienestar social. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Asamblea de Antioquia en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Bueno, y continuamos acá en nuestro programa. Como ustedes pudieron ver, hoy tenemos un programa muy variado, hablamos de diferentes temas, moda, repostería, y en este momento vamos a hablar de música. Está con nosotros un artista de música urbana, directamente desde Puerto Rico, él es Dudamel, y le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, gracias por tenerme aquí. Súper felices de que estés acompañándonos. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en este tema de la música, cómo inició para ti este sueño. Pues yo llevo desde muy pequeño en la música, desde mis 8 años, fue lo máximo que me acuerdo fue que grabé mi primera canción a los 8 añitos. Ok, súper. Perfecto. Desde muy joven. Sí. Sí. Total, Dudamel. Bueno, háblanos un poquito sobre el proceso tuyo como artista. ¿Ha sido de pronto un poquito difícil o ha tenido sus cosas positivas? Es como todo un proceso y como yo siempre digo, ¿verdad? Todo el tiempo de Dios y cuando Dios quiera, y todo, hay que disfrutarnos del proceso. Cuéntanos, bueno, tú cantas música urbana, ¿cierto? Sí. Pero ¿con qué estilo musical específicamente te identificas? ¿De pronto eres más romántico o eres más de baile? Cuéntanos. De todo un poco. Okay. De todo, maleanteo, para baby, de todo. Sí, de todo un poco. Por ahí está su repertorio en redes sociales para que vean, ¿cierto? Bueno, Dudamel, háblanos un poquito de la acogida de tu público. Se sabe que cada artista se debe a su público. ¿Cómo ha sido esa acogida de tus fans, de tus seguidores con tu música? Ellos siempre es positivo, de verdad, siempre están pendientes a lo que viene y siempre los sorprendo, yo digo, qué con mi música. Dudamel, cuéntanos un poquito acerca de tu música. Tienes una canción que se llama Medacho. Cuéntanos acerca de esta canción, cómo fue el proceso de creación, cómo nació y por qué Medacho. Primero que nada, pues le puse el nombre Medallo porque cuando vine para acá por primera vez hace como 2 meses, me enamoré de Medellín y... De verdad, pues, okay, le quise poner Medallo a muchos sitios que visité y eso, y la canción está durísima. Así me encantó. Es. Estamos viendo el video en pantalla. Sí, ese video bacano. Lo edité yo también, lo hice yo. Sí, el video. También edito. Yo me escribo, hago los videos, me produzco. ¿Qué? Hago todo. Eres productor, cantante, compositor. Bueno, ¿qué ese video dónde fue grabado? Ese video fue grabado mitad en Puerto Rico y mitad en un pueblito paisa. ¿En serio? Está súper chévere. Todo el mundo piensa que lo hice todo por acá y en no. En Medellín, ¿cierto? Sí, también fue en PR. Genial. Total. Bueno, Dudamel, hablando un poquito sobre tus raíces, sabemos que eres puertorriqueño, pero nosotras tenemos esa duda de por qué los artistas de género urbano, que de pronto son oriundos de otros países, ¿por qué vienen a Medellín a lanzar su música y en especial el género urbano? ¿Qué tiene Medellín? ¿Qué encuentran en Medellín? Y en especial en Envigado, en Colombia, que ustedes deseen lanzar su música. Yo, lo que pasa es que Medellín es como la cuna de reggaetón, como le decimos nosotros, y es algo bien importante en el género. Medellín es un país súper importante en el género, que... Medellín y Puerto Rico son la cuna de, sí, es, del no hay, reggaetón. No hay break ahí. Tienes que, sí, tienes que pasar por aquí obligado. Así es. Un público súper durísimo. Sí. Dudamel, ¿cómo te defines como artista y cuál crees que es tu factor diferenciador? Yo como siempre digo, siempre estoy dando algo diferente porque... Versátil, muy versátil en la música y yo digo que mi tono de voz y la forma de cantar es bien diferente a mucha gente. Así es. Bueno, ahorita nos estabas contando que tú compones, tú escribes tus propias canciones, hasta editas los propios videos. O sea, ¿cómo nace en ti eso y qué debe tener una composición tuya, una canción tuya? O sea, ¿cómo se da eso? Pues, de lo de hacer los videos, yo no me pongo límites. Cuando quiero hacer algo y tengo que hacerlo, pues lo hago. Y lo de componer las canciones, yo me meto al estudio, tengo mi propio estudio también y me meto ahí y sí, me imagino. Estudio? Allá en Puerto Rico. ¡Ay, qué genial! Bueno, ¿cómo te defines como artista y cuál es tu principal sueño en la música? ¿De pronto sueñas con alguna colaboración, colaborar con algún artista, ya sea de Puerto Rico, de acá de Colombia? Cuéntanos. Pues acá de Colombia tengo uno que sí quiero colaborar y con el favor de Dios, pues
vamos a ver si pasa, okay, que es Ryan Castro. Ryan Castro, súper. Durísimo. Y se lleva muy bien como el estilo de amor. Está súper pegado Ryan Castro. Nos encantaría ver una colaboración de ustedes dos. H, sí, sería durísimo. Sí, total. Y esperamos verla pues por aquí, claro, que estén haciendo que su nos vengan a visitar acá. Claro. En el lanzamiento. De una. Súper bien, Duhamel. Bueno, hablando un poquito sobre ti, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esos logros, esas metas que tú tienes a futuro? Pues con la música seguir hacia adelante, seguir soltando muchas canciones. Estoy tratando de soltar cada mes como dos canciones. Okay. Mensuales. ¿Y qué se viene por ahí? ¿Qué de pronto tienes por ahí? Tengo un par de cositas. Ay, pero un adelantico. Un adelantico, pues, o si quieres corearla un poquitico. Viene un maleanteo por ahí que ¿sí? Flow, sí, viene, sí, sí. Viene, bueno, dúdame, tú ahorita nos decías que tú empezaste muy joven tu carrera artística. ¿Qué consejo le darías de pronto a los jóvenes que como tú tienen ese sueño de incursionar en la industria musical, en el género? ¿Qué les dirías? Yo diría que no se quiten y que todo su tiempo y el tiempo de Dios, todo su tiempo. Totalmente. Bueno, Duhamel, aquí todos los que son cantantes vienen a eso, a cantar. De aquí nadie se va sin cantar, así que te le mides a cantar. Dale, un pedacito de medallo. De medallo. Dale. Hágale, pues. Dale. Baje de perra estos medallos, mami, solo para verte a ti. Ey, nunca la he visto en persona, pero sé que está buena por su foto de perfil. Y un perreíto en Provenza, habla claro que tú piensas. Si te llevo pa' mi cuarto y los dos nos hacemos canto, dime si te da pereza. ¿Qué? Mejor dicho, o sea, y él mismo la escribe. Ay, no, demasiado teso. Tiene un flowcito súper chévere. Gracias. Duhamel, de verdad que te agradecemos muchísimo por haber venido, por haberte tomado el tiempo de venir, visitarnos, contarnos más acerca de ti, de tu carrera artística, y te deseamos todo el éxito. Cuéntanos. Gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales, plataformas digitales, para que las personas estén ahí súper conectadas contigo? Pues pueden buscarlo en todas las plataformas como Duhamel Oficial y que vayan a ver el video de medallo que está durísimo. Eso, totalmente. Y esperamos que tengas muchísimo éxito, que sigan por ahí las nenas tus redes sociales, estén súper pendientes de todo tu contenido. Mil gracias a ti. Sí, gracias a ustedes. Mil gracias por habernos acompañado y bueno, a todos nuestros televidentes les agradecemos que se hayan conectado una vez más con nosotros, con nuestro programa, y esperamos que se hayan divertido y hayan aprendido muchísimo el día de hoy. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @EnSuParcheTV, y Duhamel tiene algo por decirnos. Que este sábado 23 vamos a estar en Imperium presentándonos, o que todo el mundo que tenga un chancecito del empayazo en la 33. ¡Uy, genial! Total. Están invitadas también por si quieren darse la vuelta. Súper claro que sí, ahí está la invitación para todos los televidentes para que vayan y se parchen con Duhamel y toda su música. Chao, chao. Cuando se me trepa encima se me acelera el alma. Después que chingamos damos una vuelta por Palma. Me la pone easy, siempre llega en falda. Hace lo que quiera, sin cojones tiene el calma. Si me das la cita, te llevo en la perma para hacer cositas. Dura de todos lados.